A part, us explicaré una mica molt breument el seu currículum, molt breument, perquè la veritat és que podríem estendre's moltíssim, però de fet és la comissària de l'exposició Art Primer, Artistes de la Prehistòria, i entre altres coses he tingut la sort de poder treballar amb ella durant aquest any, any i mig, en què hem organitzat l'exposició, no només jo, sinó tot l'equip, i la veritat és que ha estat una experiència molt, molt, molt positiva, i de fet aquesta experiència és l'experiència positiva és l'expressió de l'exposició que podeu visitar avui. La Inés és professora de recerca i CREA de la secció de Prehistòria i d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona des del 2010 i vicepresidenta del World Archaeology Congress 2017-2020, i a través dels seus treballs de les universitats de València i Flinders, Austràlia, explora les arqueologies de l'art rupestre des d'un enfocament multidisciplinari. Tinc moltes coses escrites aquí, però després de conèixer-la durant un any, més d'un any, la Inés utilitza en la seva recerca sobre art rupestre, molt centrada en el llevantí, sempre té una mirada molt... els antípodes. A mi m'ha semblat sempre que fa com una mirada als antípodes, suposo per la seva experiència tan llarga, una experiència molt viscuta doncs, a Austràlia, i aquesta experiència li va tenir una visió sobre l'art rupestre que des del meu punt de vista, molt humil, perquè no sóc especialista en art rupestre, és molt, molt nou, molt innovador i extremadament fresc. I res, només això, moltes gràcies Inés per la teva participació. I us deixo amb la Inés amb la seva comunicació. Gràcies. Moltes gràcies a tots, sobretot per tornar a aquestes hores, que suposo que és un poc dur després de dinar vindre a una xerrada. Bé, en les xerrades anteriors hem parlat de dos de les fites que hi ha en els estudis d'art prehistòric. Una primera, que és el tema de l'origen de l'art, i una segona que no s'ha adreçat directament però que es deixa veure a través de les xerrades dels meus companys, el Diego i... què passa? Ay, es verdad, perdón, me cambio en castellano. bueno, pues como decía, que en las charlas anteriores se ha hablado de dos de los grandes hitos que hay en los estudios de arte prehistórico. Uno primero, que es el tema del origen del arte, y después otro, que no se ha enfocado de forma directa, pero sí que se ve a través de las charlas de mis colegas Diego y Marcos, que es el origen del arte de tipo figurativo, que es el arte que sí todo el mundo acepta como una evidencia clara de simbolismo. Bien, pues yo que trabajo fundamentalmente en temas de arte postpaleolítico, creo que hay un tercer hito en la historia del arte que muchas veces pasa más desapercibido porque todo el mundo se centra en el tema del origen del arte y en el tema del origen del arte de tipo figurativo, que es el que conocemos como el nacimiento del arte narrativo. ¿Vale? Bien, pues en esta charla mi objetivo es precisamente... Se oye un poco mal, ¿no? Vale, ¿sí mejor? No, está apagado. Vale. A ver si así está mejor, ¿sí? No, se oye todavía un poco. A ver si es el móvil ahí. Bueno, pues es el, como digo, el tema del nacimiento del arte narrativo. ¿Vale? Un tema que para mí es también muy singular y que va más allá de lo que serían las fronteras de la península ibérica, porque es también un acontecimiento que sucede en la historia del arte en todo el mundo, en diversos momentos, y que es interesante explorar no solo desde la perspectiva local o regional, que es lo que hacemos un poco con el arte levantino aquí en la península ibérica, sino que en el marco del proyecto que ahora mismo estamos empezando en la Universidad de Barcelona con un proyecto europeo, queremos ir más allá para ver realmente qué ocurre con el nacimiento del arte narrativo a nivel mundial. Bien, para ello lo que haremos hoy es hablar de qué entendemos en primer lugar por arte narrativo, muy brevemente, ¿vale? Veremos los antecedentes que hay y después nos centraremos en hablar en lo que aquí en territorio peninsular conocemos como el arte rupestre levantino. Un arte que, como veremos por los contenidos, introduce un giro narrativo muy singular en el arte prehistórico de Europa.
Bien, ¿qué entendemos por arte narrativo? Por arte narrativo normalmente hacemos referencia a un cambio que se produce no solamente aquí a nivel peninsular o a nivel europeo, sino también en diversas partes del mundo, en la manera de comunicarse a través del arte. Pasaríamos de un arte que en el paleolítico, aquí en Europa, parece que está más centrado en reproducir composiciones no necesariamente escénicas, aunque veremos que hay algunas excepciones, a un arte que aquí en Europa está bien representado por el arte levantino, que de repente utiliza como principal recurso de comunicación lo que denominamos escenas. ¿Qué quiere decir el término escena? Pues según algunos investigadores, como Tilman Lensen, por escena tendríamos que entender una composición de figuras que tiene como principal componente la acción. ¿Vale? Deberíamos ser capaces de reconocer en la disposición de las figuras el desarrollo de una actividad, es decir, las vemos claramente, seamos o no capaces de reconocer el significado del arte, vemos que lo que se está representando es una actividad. ¿Vale? En la definición de las escenas, generalmente, juegan un papel fundamental la dirección del movimiento, generalmente figuras que en su dirección vamos a ver asociadas a nivel visual, y también el grado de animación de las figuras. Algunas de estas cosas, como sabemos y como hemos visto en algunos de los ejemplos que han presentado mis colegas, ya parecen apuntarse en el arte paleolítico, pero aquí en la fachada mediterránea parece que, y en la península de parece que realmente cogen fuerza con el desarrollo de lo que denominamos arte levantino. ¿Vale? Básicamente, por tanto, estaríamos hablando de imágenes que parecen mostrar una instantánea de una actividad, ¿vale? Una instantánea de una acción. Como he dicho, en Europa el nacimiento del arte narrativo, con ese componente como eje principal de las composiciones, está bien representado con lo que denominamos arte levantino. El término levantino es un tema controvertido, se han dicho que el franco-cantábrico también remite un poco al tema de Franco creo que en el levantino puede pasar un poco lo mismo, pero realmente se ha aceptado como un término geográfico que define una tradición artística que está distribuida por un territorio específico dentro de la península ibérica. Sería, por tanto, un arte que es exclusivo de la fachada mediterránea de la península ibérica, como vemos en el mapa, y además que como tal, con el componente narrativo que tiene el arte levantino, no tiene paralelos en Europa. Sí que tiene fuera de nuestras fronteras, es decir, no es único en el mundo y veremos que aparece en muchos lugares. Se ha hecho referencia a mis trabajos en Australia, pues efectivamente en Australia hay un momento en que se produce esa transición de un arte más de componente figurativo y de composiciones no escénicas a un arte con un predominio de las escenas, y hay otros sitios también en América o en África donde también se produce esa transición. Pero nosotros fundamentalmente hoy nos centraremos en lo que es el arte de la fachada mediterránea. Bien. Un arte que, analizando sus contenidos y fundamentalmente en contraposición a lo que vemos en las fases anteriores, fundamentalmente en el arte paleolítico, podemos decir que representa, por un lado, el nacimiento del antropocentrismo. Cuando hemos visto las imágenes del arte paleolítico, de las presentaciones anteriores, vemos que hay un gran dominio de la figura de los animales y también de los signos. No quiere decir que no hay figuras humanas, pero cuando aparecen son figuras que muchas veces es difícil realmente determinar que se trata de figuras humanas porque están a medio camino entre lo humano y lo animal. Pues bien, ahora con el arte levantino la figura humana se convierte en el protagonista de los paneles, y no solamente es el protagonista la figura humana, sino también la cultura material, un tema que prácticamente había pasado inadvertido en el paleolítico. ¿Vale? Ahora veremos figuras humanas que están representadas con adornos corporales, con los vestidos que llevan, con todo su armamento, bolsas, etc. O sea que no se presta la atención solamente en lo humano, sino también en el producto de lo humano.
y también en las prácticas de estas poblaciones, porque como he dicho es un arte donde las escenas son las grandes protagonistas de los paneles levantinos, escenas donde vamos a ver actividades relacionadas con la caza, con la guerra, pero también otras actividades que muchas veces nos cuesta describir porque ya no tenemos contacto con los autores y por tanto desconocemos exactamente cuál era el objetivo de la acción. Vemos movimiento, pero nos cuesta reconocer la actividad. Bien, pues como he dicho, el arte levantino estaría representando aquí en Europa el nacimiento del antropocentrismo y también, al menos de manera explícita, no quiere decir que la representación de un cérvido o de un uro no esté representando a un grupo humano, simplemente que nosotros desde el presente no lo reconocemos de manera directa, y también representa el nacimiento de lo que serían las narraciones visuales, ¿vale? El nacimiento de esa forma de componer las escenas que nos permite reconocer acciones. Además es un arte que volvemos a insistir, fue declarado Patrimonio Mundial en 1998, insistimos porque precisamente todo lo que estamos realizando en relación a la exposición y al resto de actividades se hacen como conmemoración a los 20, ahora ya 22 años, que se produjo la declaración, ¿vale? Una declaración que lo que viene a reconocer es la singularidad de una tradición artística milenaria, que tiene un valor universal excepcional y que fue incluida en la lista como una de las concentraciones de arte rupestre más grandes de Europa. Hemos visto que cuando hablamos de arte paleolítico se han mencionado 250 conjuntos con arte, ¿no? Más o menos, o 300, sí, por ahí. Cuando hablamos de arte levantino estamos hablando de más de 1000 conjuntos en la fachada mediterránea. El número se multiplica. Bien, pues como tal, esa concentración fue reconocida por la UNESCO como patrimonio mundial y porque también el carácter narrativo ofrecía imágenes excepcionales de formas de vida y de formas de interacción entre humanos y animales y entre los propios humanos que nunca se habían visto en las fases anteriores en el arte. Bien. Y un poco porque a veces no reconocemos la importancia de lo que tenemos hasta que no lo comparamos con lo que tienen en otros sitios, pues hemos puesto algunos ejemplos de otras tradiciones artísticas de otros países del mundo que han sido también incluidas en la lista de Patrimonio Mundial. ¿Vale? Algunos ejemplos, California, como no la Cueva de Altamira, pero también otras cuevas del Paleolítico Cantábrico y toda una serie de conjuntos distribuidos tanto por África como por Asia o este conjunto de Uluru en Australia, la Cueva de las Manos en Argentina, etcétera. ¿Vale? Pues es en ese contexto donde se ha reconocido el valor universal excepcional del arte levantino. Y además ese reconocimiento lo pone a la altura también de otras joyas de la humanidad, como son pues, la Gran Muralla China, la Alhambra de Granada o el Taj Mahal, que pues, sí que nos permiten o nos facilitan reconocer el valor que tiene estar incluidos en la lista de Patrimonio Mundial. Pero bueno, al margen de eso, que no es el objetivo de la charla de hoy, lo que queríamos ver es un poco bueno, qué significa la aparición del arte levantino en la fachada mediterránea y cuándo se produce realmente la aparición de un arte narrativo en esta parte del mundo. Es cierto que con el arte levantino se produce, como he dicho, una multiplicación del número de escenas en los paneles, pero es verdad que cuando hablamos de la aparición del arte narrativo podemos encontrar las primeras semillas del arte narrativo ya en el propio arte paleolítico. Hemos visto algunas de las imágenes que se han puesto de Chauvet, donde vemos el movimiento implícito en los animales en una de las escenas principales, y también hay otras escenas, sobre todo en arte mueble, que empiezan a apuntar hacia la necesidad de comunicarse de una forma diferente, ¿no? De empezar a utilizar el arte narrativo para comunicar información, que al final es el objetivo del arte. Bien, pues estas escenas o preescenas sí que se diferencian de una forma significativa de lo que veremos después con el arte levantino, y se diferencian fundamentalmente en dos cosas. Una, en la temática, es una temática que se centra fundamentalmente en reproducir el comportamiento animal, ¿vale? Y una segunda en que muchas veces falta el dinamismo que después veremos con el arte levantino y que es el que permite realmente hablar de la existencia de escenas. Pero tenemos casos singulares, como por ejemplo los ejemplos que... Vale.
me salen aquí dos diapositivas, no sabía cuál era. Los ejemplos que tenéis en pantalla, donde vemos diversas piezas de arte mueble con escenas que se han denominado escenas maternales, donde aparece un adulto y una cría. Y encontramos diversos ejemplos tanto en la península ibérica como en Francia. Escenas también que ilustran otro comportamiento animal característico, como es la confrontación o la lucha prenupcial, donde vemos a dos machos enfrentándose. Vemos el ejemplo. ¿Dónde estaba el puntero? Donde vemos el enfrentamiento, pues en este caso, de dos cápridos o enfrentamientos también de mamuts. Y otro ejemplo de donde también se ilustra el comportamiento animal en varias piezas de arte mueble es el ejemplo que tenemos de representaciones de lo que conocemos como la berrea o el periodo de celo entre los cérvidos, donde vemos pues, la persecución o el olisqueo. ¿Vale? Esta es la imagen real y imágenes que parecen apuntar a ese comportamiento animal. Lo que es más difícil ver en el arte paleolítico es la existencia de relaciones narrativas entre representaciones humanas y representaciones de animales que después, miles de años después, sí veremos con el arte levantino. Los ejemplos son pocos. Y casi se pueden contar con los dedos de una mano, y cuando los encontramos lo que vemos es que falta el dinamismo que veremos después con el arte levantino. Pero tenemos algunos ejemplos singulares. Uno de ellos es esta escena del pozo, donde vemos un mamut, hay un bisonte y una figura de un antropomorfo que se ha dicho si tiene cabeza de ave y también un posible propulsor. Se habla de una posible embestida de la figura humana, pero vemos que le falta el movimiento de la acción que veremos posteriormente. O este ejemplo de Gonesdorf, donde se ha querido ver también una posible actividad cazadora con la representación de una cabeza humana aquí y la representación de dos aves, ¿no? Entonces se ha insinuado que estaría observando o cazando a estas aves. Otros ejemplos que también se han empezado a apuntar en relación a la posible existencia de un arte de tipo narrativo ya en el Paleolítico es esta pieza que podéis ver en la exposición de la Brique de Château de Saisis, donde vemos una escena donde varias figuras antropomorfas que parecen estar cargando un palo en el hombro estarían dirigiéndose hacia la representación de un bisonte. Este sería el calco que nos daría la imagen de esa intención de orientar unas figuras hacia otras para dar esa sensación de actividad cazadora, o como se ha querido interpretar como actividad cazadora. Bien. Y un ejemplo que es un hallazgo reciente aquí en Cataluña, del que hemos hablado varias veces en esta charla y que también pueden visitar en la exposición, es esta pieza de Lord de la Boquera, también de las fases finales del arte paleolítico y el magdaleniense, donde vemos la representación de un ave y posiblemente su cría, que están siendo observadas, imitadas o perseguidas por otras dos representaciones antropomorfas que se sitúan en la parte posterior. De nuevo, pues vemos que esta ordenación en una alineación consecutiva parece que está intentando marcar las relaciones entre las figuras que estarían participando en esta escena o preescena, pero una vez más pues falta el dinamismo tanto en los animales como en las figuras humanas que consideramos como uno de los elementos característicos del arte de tipo narrativo. Bien. Hasta ahora, a lo largo de las charlas de hoy nos hemos centrado en lo que denominamos arte paleolítico, ¿vale? Que estaría, a veces hablamos en dataciones BP, a veces en calibradas BP, pues hablaba Marcos de 10.000, calibrado sería 11.700, para que nos liéis, pero básicamente lo que viene a decir es que ese arte de tipo paleolítico, donde hay un predominio de la figura animal, perduraría hasta esa transición del 10.000, 11.700 BP calibrado, y a partir de ese momento
Vemos aquí este arte de tipo figurativo, que tiene también un componente mueble importante, como hemos visto. Pues a partir de ese momento se produce un cambio en el contenido de los conjuntos con arte prehistórico. También es verdad que los ejemplos que tenemos a partir de ese momento son minoritarios, hay muy pocos ejemplos de arte a partir de ese momento y hasta la aparición del arte levantino. Pero en esa fase central, que denominamos mesolítico, toda esta parte de aquí, tenemos varios ejemplos de lo que denominamos arte mueble y lo que nos cuesta es ver la relación que existe con el arte parietal. Por ahora parece ser que hay un vacío en lo que sería la producción artística parietal, que lo hemos dejado aquí en negro. Entonces, ese arte de momentos mesolíticos empezaría más o menos este momento y perdura hasta la aparición o la llegada del neolítico a estos territorios y durante ese periodo lo que observamos es, como he dicho, que hay un predominio de lo no figurativo. La última pieza que tendríamos de arte figurativo en la zona mediterránea es la pieza que ya se ha puesto antes, la pieza de San Gregori, que nos da una datación de 11.700 calibrado, ¿vale? Y que tendría este tipo de arte figurativo que ya se ha definido antes, de figuras relativamente naturalistas, pero con cuellos excesivamente alargados, hay una cierta esquematización, esta sería una de las variantes que vemos en ese arte finipaleolítico. ¿Vale? Y a partir de ese momento, como he dicho, tendríamos esta parte central con un vacío en lo parietal y con pocas piezas de arte mueble, pero todas ellas de tipo geométrico, que serían los ejemplos que tenemos en pantalla. ¿Vale? Teníamos en las fases centrales pues estas placas que tienen toda una serie de trazos paralelos, o estrías, etcétera, aspas, etcétera, que incluso en ocasiones nos hemos cuestionado si realmente se puede considerar arte o realmente son placas que han tenido un uso utilitario, se han utilizado para cortar y, por tanto, las evidencias que quedan no son arte, sino que son marcas de haber utilizado la pieza con fines utilitarios. Bien, pues ese arte de tipo geométrico, entre comillas, continuaría en estos territorios hasta el 8.500 calibrado BP, con las piezas que encontramos en la Cueva de la Cocina, en un yacimiento valenciano, que ha sacado a la luz 32 placas como estas, donde aparecen toda una serie de líneas paralelas, aspas, etcétera, que han permitido identificar un estilo artístico que se llama el arte lineal geométrico. ¿Vale? ¿Qué pasa a partir de ese momento, a partir del 8.500? Pues bueno, lo que sabemos seguro es que a nivel de arte mueble, el arte figurativo no vuelve a aparecer en el registro gráfico mueble, hasta la llegada de los neolíticos y lo que llamamos la cerámica cardial. ¿Vale? Y entonces, una de las piezas por excelencia del neolítico antiguo en tierras valencianas es esta pieza de la Cova del Or, una pieza que también pueden ver en la exposición, donde vemos en la parte central la figura de un orante, denominamos orante a figuras antropomorfas que tienen los brazos levantados y los dedos indicados, ¿vale? Y que, como sí que está bien situada en un contexto arqueológico, nos permite proporcionar una datación para figuras similares que encontramos en el arte rupestre. ¿Y qué figuras encontramos en el arte rupestre similares a estas? Pues encontramos lo que se conoce como arte macroesquemático, ¿vale? Un arte que aparece originariamente, se identificó sobre todo en la zona de Alicante y después parece que tiene una expansión un poco más amplia en el Mediterráneo peninsular y donde tenemos estas figuras que serían como el indicador o el marcador de la identificación de esta tradición artística. Como he dicho, este arte figurativo está bien datado en el inicio del Neolítico, la llegada de las primeras poblaciones de agricultores y ganaderos a estos territorios. ¿Vale? Y la gran duda, si teníamos dudas sobre el origen del arte y hemos visto el debate, pues otra de las grandes dudas y otro de los grandes debates, que hoy realmente no se abrirá mucho porque no hay nadie más que esté trabajando en el tema del levantino y por tanto será más fácil discutir esta temática, pues es el tema de la cronología del arte levantino. El debate está en dónde lo situamos cronológicamente. Es un arte que está vinculado con las sociedades cazadoras, recolectoras que viven en estos territorios cuando se produce la llegada de los neolíticos, que es una de las teorías que se plantea, o es un arte, de hecho, ya plenamente neolítico,
que desarrollan las poblaciones neolíticas que han venido a estos territorios. Después de una primera fase de expansión en la costa, y ya cuando se asientan en el territorio y empiezan a utilizar los territorios interiores. Pues esa es una de las grandes preguntas que siguen abiertas después de más de 100 años de investigación de esta tradición artística. Bien, aquellos que defienden un vínculo con el mesolítico, con las últimas poblaciones cazadoras-recolectoras, incluso algunos creen ver que existe una cierta continuidad entre lo que sería el arte finipaleolítico, representado por esos conjuntos que ha explicado Marcos, que encontramos en la zona de Castellón y también puede ser que en el yacimiento de Parellada. Y lo creen ver porque en el 2004 se encontró además un yacimiento con arte levantino grabado. Después veremos un poco las características del arte levantino, veremos que es un arte en el 99% que es un arte pintado, pero en el 2004 se encontró un conjunto que permite decir que las poblaciones levantinas también utilizaban el grabado como una técnica de, para producir sus manifestaciones artísticas. Bien, este sería el ejemplo del ciervo que forma parte de una escena donde aparecen figuras humanas y se ha identificado como levantino, y algunos investigadores que sí creen que el arte tiene una vinculación con el paleolítico creen ver un parecido entre las formas de representación de los yacimientos finipaleolíticos como el abric del Meliá y este ciervo del Barranco Hondo. Además, años después se encontró el yacimiento de Parellada aquí en Tarragona, y también tiene una serie de figuras que unos investigadores plantean que podrían ser neolíticas y otros consideran que estarían más vinculadas con ese arte de tipo finipaleolítico. Y después, en las revisiones que se están haciendo de algunos yacimientos, este es un caso, pero hay alguno más, este es el yacimiento de Cogul, pues se están encontrando también temas grabados que aparecen por debajo de representaciones de tipo levantino. En este caso es una cierva que ya se encontró cuando se publicó al conjunto en fases antiguas, pero que ahora con esta revisión que se está haciendo de los conjuntos empieza a plantearse si sería una fase previa de levantino o sería una fase de arte finipaleolítico. Pero aquí el debate está abierto, y esa falta de evidencias en lo mueble de arte figurativo pues dificulta defender la hipótesis de que efectivamente sean coetáneos, porque parece que hay un vacío temporal entre lo que sería el finipaleolítico y el levantino. No obstante, yo que también trabajo, como he dicho, en poblaciones indígenas, soy consciente que ese no puede ser el único argumento para defender la ausencia de relación entre uno y otro, porque no todas las tradiciones artísticas que tienen arte rupestre tienen una muestra en el arte mueble. Entonces ahí tenemos que ser cuidadosos a la hora de utilizar unos u otros argumentos. Bien, para otros investigadores, las evidencias que hay de que el arte levantino no es un arte de cazadores-recolectores, sino que es un arte ya de poblaciones neolíticas, son esta pieza y otra y un par más que hay en cerámicas de tipo cardial que están bien datadas en contextos neolíticos y que parecen figurar las mismas especies que encontramos en el arte levantino. Aquí tenemos una representación de un cáprido con los cuernos, el cuello y el cuerpo, y aquí tendríamos, por ejemplo, uno de los cápridos del yacimiento catalán de Cogul. Es verdad que ha habido mucho debate sobre las diferencias técnicas entre unos y otros. Los que creen que hay un paralelismo entre estas dos formas de representación gráfica dicen que las diferencias se deben al hecho de que los soportes son diferentes. En un caso es un arte impreso y, por tanto, eso marca limitaciones a la hora de dibujar. Y por eso, en un caso, esos son los argumentos utilizados, las formas de articulación de las diversas partes anatómicas son lineales y en este caso son redondeadas. Pero bueno, el problema es que como nos basamos fundamentalmente en argumentos de tipo gráfico, pues encontramos la limitación que se encuentra también, como hemos visto antes, en el arte paleolítico, y es que a falta de dataciones numéricas, pues cada uno coge los argumentos que le interesa para defender una u otra postura. La realidad actual es que es difícil, con la información que tenemos, cerrar el debate para decir que es o una o la otra. Y ahora veremos qué elementos tenemos
para sí vincular el arte neolítico de alguna el arte neolítico, el levantino de alguna manera al neolítico, pero que nos obligan a seguir dejando cerrada el tema de la autoría. Cerrado no, abierto, el tema de la autoría. Bien, ¿pero qué entendemos por arte levantino? Bueno, pues aquí tenemos una imagen de uno de los últimos hallazgos que hicimos en el marco de nuestro proyecto, una escena de caza, que es una de las temáticas que por excelencia han servido para definir el arte levantino. El arte levantino no es más que una manifestación artística que tiene una distribución geográfica más o menos acotada, aunque originalmente era mucho más reducida y actualmente llega ya casi desde los Pirineos hasta Almería, pero que parece ceñirse a lo que sería la fachada mediterránea de la península ibérica. Si antes se cuestionaba si Fuente del Trucho se tenía que introducir o no en lo mediterráneo, bueno, pues aquí llegamos hasta también Aragón, Pirineos, llegamos a la zona de Guadalajara, por el interior, etcétera. O sea que el término mediterráneo es relativo. Pero bien, es un arte que se distribuye por estos territorios y es un arte que está generalmente vinculado a los grandes ríos y afluentes de esta zona mediterránea que vierten sus aguas hacia el Mediterráneo. Unos afluentes y unos ríos que durante generaciones y que incluso en la actualidad se están utilizando como vías de comunicación natural entre la costa y el interior. Muchos de estos lugares donde nosotros excavamos, pues aún hoy se hacen, existen rutas de transhumancia del ganado que llevan pues eso, el ganado del interior de la zona de alta montaña a la costa en función de las estaciones. Es un arte que, a diferencia de lo que hemos visto en el Paleolítico, donde hoy sabemos que hay un arte en el interior de cuevas, pero también un arte en las zonas ocupadas de las cuevas y un arte al aire libre, pues en el caso del arte levantino, prácticamente todo el arte levantino está en abrigos o paredes verticales que están al aire libre y siempre iluminadas por la luz natural. Es un arte, como he dicho, vinculado a las principales redes geográficas de la fachada mediterránea y se extiende por las comunidades de Aragón, Cataluña, País Valenciano, Castilla-La Mancha y Región de Murcia. Aunque hace poco también algunos planteaban si habían ya algún ejemplo en la zona de Madrid o incluso si algunos de los ejemplos que se están encontrando en Extremadura tendrían que incorporarse también a este arte que ya no sería levantino, sino pues un arte escénico, un arte narrativo de fases más recientes. Bien. Es un arte que realmente ha convertido a la fachada mediterránea en una pinacoteca espectacular al aire libre, donde se concentran los abrigos, sobre todo en las zonas interiores, pero se concentran en esos territorios porque es las zonas donde hay montañas y donde se producen estas formaciones naturales que dan lugar a los abrigos donde se pintan estas manifestaciones artísticas. Se ha mencionado antes, lo ha mencionado Marcos, que el hecho de que de forma recurrente se utilicen los mismos abrigos durante diversos ciclos, lo que nos está diciendo, y esto también nos lo dicen en contextos etnográficos, lo que nos está diciendo es que lo importante es el lugar y no las pinturas. Las pinturas son las imágenes que utilizamos para comunicar o información de forma visual, para contar historias, para recordar. Pero el que es importante es el sitio donde de manera recurrente siguen viniendo a dejar sus pinturas o sus grabados. Y el arte levantino es una expresión más de esa necesidad de marcar los territorios que ocupaban los grupos humanos en un momento determinado de nuestra prehistoria. Estos son algunos ejemplos de los tipos de lugares donde encontramos arte levantino. Generalmente se pensaba que siempre era un arte que se ubicaba en abrigos, como los que vemos aquí en la cova de Escabáis, o los abrigos de la zona de Remigia, pero en la actualidad muchos de los hallazgos que se están produciendo sobre paredes verticales que no tienen visera, como sería el caso del abrigo del Mas de la Rambla, que también es un hallazgo reciente que hicimos y que está en proceso de publicación.
Como sabéis, una de las líneas de investigación que hay en los estudios de arte es las líneas de estudios del paisaje, para intentar entender por qué la distribución particular del arte rupestre, y se hacen estudios pues, en relación a la existencia de rasgos singulares en el territorio, como puede ser la existencia de meandros, como por ejemplo este meandro de aquí, donde también pues, hemos hecho algunos hallazgos recientes, la existencia de hitos particulares en el paisaje que llaman la atención, como por ejemplo la existencia de abrigos geminados, como sería este ejemplo de aquí, que algunos investigadores interpretan pues, como que evocan caras humanas, pero bueno, es todo relativo. También se ha hablado de que podrían estar vinculados a sitios que son propicios para la caza, porque son zonas interiores donde todavía hoy, de hecho, se caza. Nosotros en alguna ocasión hemos tenido que parar alguna prospección porque habían batidas de caza de jabalíes y no queríamos ser nosotros el objeto de caza. Teníamos que cambiar el territorio de trabajo. ¿Vale? Se habla también de un vínculo con la existencia de puntos de agua, pero ahí tenemos que tener cuidado porque los puntos de agua actuales no son los mismos que los puntos de agua en el pasado. Sí, la existencia de ríos sí, pero muchas veces se habla de la existencia de pozas, de fuentes, que esas sí que tienen un ritmo de cambio que se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer estudios del paisaje. Incluso hay estudios que hablan de la sonoridad de algunos espacios. Yo creo que por lo que hemos ido viendo en los estudios que hemos ido haciendo, no hay una única respuesta, no solamente no se centran todos en meandros, no aparecen todos en abrigos geminados, no todos están vinculados a la presencia de fuentes, sino que hay cambios significativos que lo que yo creo están reflejando es un uso intensivo de un territorio, pero no necesariamente siempre vinculado a una misma característica del paisaje. En otras ocasiones también hemos visto que los puntos donde estamos encontrando arte son puntos donde se producen confluencias de ríos y a veces, como en este caso, por ejemplo, vinculado a una zona de paso actual de transhumancia, pero lo que no sabemos es si ese espacio se utilizaba de la misma manera en la prehistoria. Por tanto, es interesante analizar el paisaje para intentar buscar elementos recurrentes que nos permitan entender por qué unos lugares y no otros, pero hay que ser siempre cautos con el hecho de que al final se trata en todos los casos de elecciones culturales y el no poder estar en contacto con los autores limita las interpretaciones que vamos a poder hacer. Bien, como he dicho, no hemos llegado al nivel que han llegado, por ejemplo, el trabajo que nos ha presentado Diego de poder contabilizar la cantidad de estilos que se concentran en unos conjuntos y no en otros, pero es un dato interesante observar que hay conjuntos donde efectivamente se produce una gran cantidad de superposición, de más que superposiciones, concentración de motivos de distintos estilos, que lo que están diciendo es que esos sitios particulares eran un punto de atracción, tenían una importancia cultural que perduró en el tiempo, mientras que hay otros sitios donde tenemos intervenciones más puntuales, donde a lo mejor solamente tenemos uno de los estilos representado y generalmente en esos casos suelen ser los estilos que nosotros consideramos más recientes, las que definimos como fases lineales. ¿Vale? Entonces, como he dicho, eso nos habla un poco de la importancia de los lugares más que de las representaciones, que al fin y al cabo es como una iglesia, ¿no? Una iglesia cuando lo que se supone que para un cristiano lo importante es la iglesia en sí, no las pinturas que aparecen, y de hecho cuando cae la pintura pues volvemos a pintar sobre ellas, ¿no? Y tenemos catedrales donde vemos hasta 14 o 15 capas de pintura, pero la catedral sigue estando en el mismo sitio. ¿Vale? Tampoco estoy diciendo con eso, que aquí todo se coge enseguida con pinzas, que todo el arte sea esté necesariamente vinculado al mundo ritual. ¿Vale? Lo que vemos a través de la etnoarqueología es que el arte o la comunicación visual, que es lo que a mí me gusta usar como término para definirlo, la comunicación visual se utiliza en todos los contextos, se utiliza en contextos sagrados y ceremoniales, pero se utiliza también en contextos cotidianos, pues para perpetuar las tradiciones, para narrar historias a los niños, para señalizar territorios. En Australia, por ejemplo, hay territorios donde hay uranio que sabemos que es que envenena el territorio, y resulta que allí hay pinturas de monstruos o de seres maléficos que te indican
indican que es un territorio peligroso, con lo cual ya te está informando el arte de cuidado cuando pases por aquí, que es un territorio envenenado, que dicen ellos. Pues el arte, como veis, se utiliza en todos los contextos como hacemos hoy en día. Hoy en día vivimos en la era de la comunicación visual, más que nunca. Pues el origen un poco estaría allí y yo creo que, como hemos dicho, en todos los contextos. Bien. A diferencia de lo que hemos visto también con el arte paleolítico, el arte levantino es un arte casi exclusivamente pintado. Como he dicho, podemos decir que el 99,9% de los conjuntos que hemos encontrado hasta hoy son conjuntos donde todas las representaciones están pintadas. ¿Vale? Y también, a diferencia de lo que vemos en el arte paleolítico, es un arte sin paralelos muebles. En el arte paleolítico, cuando bajéis a las salas, veréis la cantidad, sobre todo en el Cantábrico o en la zona francesa, que hay una cantidad de arte mueble sobre múltiples soportes, sobre hueso, asta, también tiene sobre piedra, etcétera, mientras que aquí en el arte levantino no tenemos toda esa variabilidad. Y a nivel técnico, además, a no ser que aceptemos como paralelo estos dos fragmentos cerámicos o otro fragmento cerámico que hay con una representación de un árbol en un yacimiento, en el yacimiento de la Sarsa en la provincia de Valencia. Pero bien, y además dentro de la pintura también vemos que la variedad técnica es muy limitada. En el arte paleolítico hemos visto que hay un arte que utiliza la técnica del soplado, también el tamponado, las digitaciones, aplicación manual, etcétera, tienen escultura, grabado, etcétera. En el arte levantino es un arte que podemos definir como un arte exclusivamente pintado con pincel. ¿Y por qué sabemos que es pintado con pincel? Pues no porque se haya conservado los pinceles, porque no tenemos además contextos arqueológicos generalmente en los abrigos pintados, sino porque el trazo de las figuras es tan fino que la única manera de producirlo es realmente con la utilización de un pincel. Alguna vez se ha propuesto que los pinceles levantinos son exclusivamente plumas, porque se hizo algún estudio experimental, pero lo que nos enseña la etnografía es que el mismo tipo de trazo se puede conseguir con un pincel hecho con una gran variedad de materiales. Con un pincel se puede conseguir con pluma, pero se puede conseguir con un pincel fabricado con pelo de animal o con un cabello humano, con un pincel fabricado con fibras vegetales, etc. Y dentro de lo que serían las técnicas, vemos un predominio del rojo, pero también hay representaciones en negro y en blanco. Es verdad que el blanco está bastante reducido, pues muchos de los ejemplos los encontramos, por ejemplo, en la zona de Albarracín, y el negro también es bastante limitado, pero es muy posible que esto sea una visión sesgada producto de los problemas de conservación, porque lo que hemos visto, tanto en contextos arqueológicos como etnográficos, es que al aire libre, pensemos que aquí es diferente que en el arte paleolítico, donde pinturas hechas en carbón se conservan miles de años, al aire libre los microorganismos intervienen rápidamente sobre los materiales orgánicos, con lo cual si habían pinturas en negro de carbón, los microorganismos lo hacen desaparecer. Y además el blanco es un color que desaparece también muy rápidamente. En Australia, en un contexto etnográfico, se vio que prácticamente en 50 años unas pinturas realizadas en blanco desaparecen. Por tanto, es muy posible que la visión que tenemos sea sesgada. Además, en el arte levantino se habla siempre de un arte monocromo, a diferencia de lo que vemos en el paleolítico, sobre todo en algunas fases, con, por ejemplo, el conjunto más conocido por todos, que es Altamira, donde se habla de polícromos o bicromos realmente, porque hay dos colores. Pues bueno, en el caso del arte levantino, la revisión de algunos conjuntos también ha permitido ver que existe bicromía. El problema es que, como he dicho, es bicromía de rojo y blanco. Se ha utilizado el blanco sobre figuras rojas para marcar la existencia de adornos corporales o de tocados en la cabeza, como vemos en este ejemplo de aquí, en el conjunto de Civil o en algunos en el conjunto de Centelles. Pero el problema es que el blanco tiene problemas de conservación y, por tanto, pues si habían más ejemplos o no los hemos sabido ver o han desaparecido. Como hemos dicho, en el 2004 se acepta además la existencia de un conjunto grabado. Se había hablado ya de grabado en el arte levantino, pero generalmente era un grabado que estaba asociado a la pintura. En varios yacimientos de la zona aragonesa se había visto que las siluetas de algunos animales estaban previamente dibujadas con un grabado fino y después se procedía al pintado.
pero como técnica exclusiva no se había documentado hasta ese momento. En el 2004, pues, bueno, eso no es del todo cierto, en el año 93 Sebastián publica este conjunto, pero solamente había visto las figuras de los animales. Ella sugiere que es levantino, pero su directora, Pilar Utrilla, le dice que es imposible, que eso tiene que ser paleolítico, porque en el levantino no hay arte grabado, y se deja el tema así. Hasta que en 2004, precisamente Pilar Utrilla con Valentín Villaverde revisan el conjunto y descubren la existencia de figuras humanas que, además, por sus características estilísticas, son similares a las que encontramos en el arte levantino. Y entonces es curioso, ya hablábamos, Joao decía lo de mea culpa de un escéptico, ¿no?, que estaba esperando que alguien se lo dijera. Bueno, pues aquí Pilar Utrilla publicó un artículo donde, parafraseando a Cartaillac, decía mea culpa de una escéptica que no acepte que se trataba de un conjunto levantino, y efectivamente hoy se acepta que este conjunto, o por lo menos algunas de las figuras, son levantinas. Bien. ¿Cuál es el rasgo fundamental de esta tradición artística? Pues, como he dicho antes, es que es un arte que habla de las personas. Un arte donde los protagonistas son las figuras humanas, pero con un mayor detalle o menor detalle en función de las características de las figuras que se hayan pintado. En las fases más antiguas, como veremos, se pintan figuras de mayor tamaño que dan pie a poder introducir mayores detalles anatómicos, y por tanto sí que se ve la diferenciación de género, incluso de edad, y aquí vemos dos ejemplos de una figura masculina, o masculina entre comillas porque no tiene sexo, pero solemos asumir que si van con arco y flechas son figuras masculinas, que sería la figura que tenemos a la izquierda, y las figuras femeninas de Kogul. Pero, como he dicho, las formas de representación de la figura humana varían enormemente a lo largo de la secuencia levantina, y pasamos de fases antiguas, donde vemos grandes figuras humanas con una gran cantidad de detalles anatómicos, a fases finales de la secuencia, con figuras como estas, de apenas 5 centímetros, donde se mantiene el dinamismo de las acciones, pero desaparecen detalles anatómicos, como pueden ser los detalles de sexo, sobre todo en el caso de las figuras femeninas. Bien. En algunos casos, como he dicho, también aparece la representación de niños. Aparecen figuras de menor tamaño, como en este caso de aquí, que aparecen en la parte superior de figuras humanas, o en este caso que se habla de una escena maternal, donde vemos una figura de pequeño tamaño en la parte central y una figura que parece que se sujeta a los pechos en dirección a la figura central. Bien, es un arte, como he dicho, que presta mucha atención a todos los elementos que acompañan a la figura humana, todos los adornos corporales, el armamento, etcétera, y veremos algunos ejemplos con diversos tipos de tocados de cabeza, brazaletes, faldas, faldellines, bolsas que llevan en la espalda, como los ejemplos que tenemos aquí. Vale, varios ejemplos, donde se detallan en ocasiones las características de las flechas, lo que ha permitido debatir sobre la cronología del arte levantino, pero que tampoco ha permitido cerrar el detalle, porque son pocas las ocasiones en las que se detalla, y al final siempre estamos hablando de una síntesis de lo que ellos han querido enfatizar y no necesariamente de la realidad. ¿Vale? Y otros elementos, como pueden ser pues la existencia de boomerangs o palos arrojadizos en forma de boomerang, que es uno de los elementos curiosos que se ha identificado en fechas más recientes. Detallan rasgos como los pantalones, faldas, en el caso de figuras femeninas que tienen representados los pechos. Y después los grandes protagonistas en cuanto a la fauna son especies, en todos los casos, de fauna salvaje. ¿Vale? Encontramos ciervos, encontramos jabalíes, cabras, toros. En ocasiones se habla de la presencia de insectos. Y lo que es más raro es la representación de vegetación. Estos serían dos casos, pero son casos singulares, como son los supuestos árboles del yacimiento de la Sarga, o estas especies de ramas que se ha interpretado como la representación de una trampa de un yacimiento alicantino. Bien, es un arte, además, que se caracteriza, como he dicho, sobre todo por el movimiento. Las figuras aparecen en posturas exageradamente dinámicas. Vemos el caso de las figuras humanas, pero lo mismo ocurre con las figuras animales, donde se representan saltando, corriendo, cayendo, invertidos, como si estuvieran muertos, etc.
y donde el tema fundamental, como he dicho, son las acciones de los humanos, ¿vale? El tema por excelencia del que se habla en el arte levantino es el tema de la caza, y es uno de los argumentos que se ha utilizado para decir que los autores tenían que ser cazadores-recolectores, pero la temática es mucho más amplia. Lo que vemos en las escenas es que lo que parece que se está reproduciendo es una instantánea de una acción, y en ocasiones parece que sean varias instantáneas de una misma acción. Es decir, en una misma escena vemos figuras que representan la primera fase de la acción, que sería el disparo, figuras que ya están persiguiendo el rastro de huellas del animal herido, figuras que disparan al animal herido y el animal ya herido con la flecha clavada y el vómito, bueno, lo que se interpreta como vómito, una serie de puntos alrededor de la boca y una serie de puntos también alrededor de la herida de la flecha. Por tanto, estaríamos hablando a lo mejor de la primera forma de TVO o incluso de cine. El peso de la caza, de la actividad cazadora, porque es la actividad que es más fácil de identificar, durante mucho tiempo ha jugado a favor de la hipótesis de que los autores fueran cazadores-recolectores. Y es que vemos que parece que sea como decían, ¿no?, el National Geographic de la caza, decían antes el National Geographic de los animales, pues vemos tácticas de caza de todo tipo, actividades de caza individual, de caza colectiva, batidas de caza, la fase del acecho, aquí tendríamos una batida, varios arqueros, cazas, el afrontamiento directo hacia el animal, la persecución del animal herido, etc. Con lo cual es verdad que se ilustra tácticas de caza muy diversas y por tanto que tenían un conocimiento de la caza brutal. Pero no es la única temática representada, tenemos también escenas como esta, donde vemos toda una serie de arqueros cargados con arco, flechas, fardos, toda una serie de adornos que están caminando y que no sabemos bien qué están representando, ¿vale? Lo tenemos en la zona de Castellón, y recientemente se ha descubierto también en un conjunto, hace un par de años que se publicó, el yacimiento del Coco de la Graya en Mas de Barberans, aquí en Tarragona, donde vemos toda esa secuencia de arqueros caminando, cargados con sus arcos y su armamento, en este caso también tienen boomerangs, que no sabemos bien qué están haciendo. Hay otros temas, como por ejemplo los trepadores, se habla también de la guerra y de la muerte, o sea que la caza no es una temática exclusiva, con personajes heridos, con multitud de flechas que están cayendo después de haber sido heridos, falanges de arqueros, donde además se distingue entre los diversos miembros del grupo, con detalles de nariz, de barbilla, diversos tocados para marcar la identidad distinta de los distintos miembros del grupo. Otras falanges más sencillas, que lo que marcan es que esa temática se repite a lo largo de distintas fases, esta sería la fase más lineal. Y tenemos también verdaderas batallas, donde vemos enfrentamientos literales entre grupos de arqueros, incluso a veces es posible ver incluso la línea de batalla, como sería en el caso de la Brigue de les Dogues, que vemos claramente un grupo y otro, y aquí estaría la línea de fuego. Bien, un hallazgo singular también en Cataluña reciente, es este hallazgo de Capçanes, donde vemos también se ha vinculado al mundo bélico toda esta serie de figuras que están como retorciéndose, algunas heridas, que también se ha querido ver vinculado al tema de la guerra. Pero además hay otros temas singulares, vemos figuras que llevan adornos que parecen ser partes de animales, como en este caso que parece que lleven una cola de animal, en este caso de aquí, o una cabeza de ave. Hay otros ejemplos donde vemos figuras humanas que llevan cabezas de toro, o recientemente hicimos un hallazgo donde la cabeza era una cabeza de ciervo, ¿vale? Y otras temáticas más difíciles de interpretar, como esta que se ha querido interpretar como una escena de maternidad. Escenas de recolección de la miel, que también esta es la famosa escena de recolección que se encuentra en Bicor, pero existen muchos más conjuntos donde se reproduce esta temática en la fachada mediterránea. Y luego encontramos una gran cantidad de representaciones donde vemos que hay una acción desarrollándose, pero realmente somos incapaces de reconocer cuál es la actividad. Como se ha dicho, para el arte paleolítico, pues es verdad que el arte levantino tiene una cierta unidad, que se marca por ese dinamismo de la acción, la presencia de la figura humana y estas actividades representadas,
pero ¿estamos hablando de un arte que es único, de un momento específico, o estamos hablando de varias fases dentro del arte? Bueno, pues a partir del análisis de las pautas de representación de la figura humana, vemos que existen diversas fases del arte levantino, unas fases más antiguas, donde se representan figuras de mayor tamaño, se presta más atención a los detalles anatómicos, las figuras son más proporcionadas, como veríamos en la fase más antiguas, y después a medida que avanza la secuencia, una secuencia que se establece a partir de las superposiciones cromáticas, vemos que hay una reducción del tamaño de las figuras, una reducción de la proporcionalidad, pero se mantiene el dinamismo de la acción y la presencia de objetos como pueden ser bolsas, adornos corporales, etcétera. Y es interesante ver esta secuencia, ver estos cambios en las formas de la figura humana, porque esa secuencia nos ha permitido ver también que hay cambios significativos en los temas representados. Y uno de los temas que se utilizó como argumento para defender la cronología mesolítica del arte levantino, la caza, de hecho, viendo la secuencia, vemos que no aparece en la fase más antigua del arte levantino, que sería la fase de la que denominamos figuras de tipo centelles, figuras antropomorfas humanas de gran tamaño, donde prácticamente todos los temas son lo que nosotros denominamos temas de tipo social. Vemos actividades que no siempre reconocemos. Y también algunos ejemplos de figuras humanas heridas, etc. Solo en la fase siguiente, en la fase que denominamos civil, se produciría la aparición del tema de la caza, ¿vale? O sea, que no sería un tema que aparece en las fases iniciales. Y a medida que avanza la secuencia, se produce una diversificación de las especies cazadas. En la primera fase era sobre todo ciervo, y a partir de esos momentos vemos que también empieza la caza del jabalí y de los cápridos, y después, en las fases finales, empieza a aumentar el número de representaciones de escenas de tipo bélico. ¿Qué nos dice esto a nivel cronológico? Bueno, pues a nivel cronológico no podemos cerrar el debate, porque tanto la caza como la actividad cazadora y como la actividad bélica son temas que son comunes tanto en las poblaciones cazadoras recolectoras como en las poblaciones neolíticas. Y por tanto, la temática no nos puede servir de argumento para defender la cronología. ¿Vale? Bueno, esto sí sintetiza lo que hemos dicho antes, ¿no? De que en la primera fase no tendríamos arte de tipo cinegético, en la fase central ya aparece ese arte cinegético y desaparece la representación explícita de la figura femenina, que no quiere decir que no se represente, porque también en contextos etnográficos nos dicen que solo se representa lo que se considera importante para narrar la historia, y en algunos casos debe ser significativo marcar el género, y en otros casos pues no hace falta porque no es un dato importante en la historia que se está contando. Y luego, como he dicho, la diversificación temática de las fases finales. Bien. ¿A qué se debe este cambio? Vamos a ver la traducción de Soptat. Repentino en el papel de los humanos en el arte. Bueno, inicialmente se pensó que el arte levantino era un arte paleolítico, a principios del siglo pasado, cuando se descubre Altamira, después se descubren los primeros conjuntos levantinos, y se piensa que son dos tradiciones simultáneas y que las diferencias temáticas se deben simplemente a que tratamos con dos grupos regionales distintos, y por tanto sería un cambio regional y no necesariamente cronológico. Pero posteriormente, con los avances de la investigación, la cronología del arte levantino se ha ido rejuveneciendo, y en la actualidad prácticamente todo el mundo acepta que tiene algún grado de vinculación con el neolítico, con el proceso de neolitización. ¿Y por qué? Pues bueno, porque la superposición en algunos conjuntos de motivos de tipo levantino, como serían estos ciervos del yacimiento de la Sarga, pero existen otros ejemplos en otros conjuntos en la fachada mediterránea, sobre conjuntos que se han identificado con el arte macroesquemático, como sería esta figura de un antropomorfo con los brazos levantados, y aquí estaría la cabeza, que se ha identificado como un orante de tipo macroesquemático, lo que nos está indicando es que o bien todo el arte levantino o alguna de sus fases serían posteriores al arte macroesquemático. Y es aquí donde estamos en la actualidad. ¿Es todo el arte levantino posterior o solo alguna de las fases? Bien.
las dos teorías imperantes en el momento son, por un lado, los investigadores que creen que los autores eran poblaciones, los últimos cazadores-recolectores, y que con la llegada de los neolíticos empiezan a marcar de forma sistemática el territorio, porque los neolíticos se están situando en la costa, las poblaciones de mesolíticas se irían hacia el interior y, por tanto, se produciría esta rivalidad entre estas dos sociedades. Entonces, en las primeras fases, bueno, eso explicaría, según esta teoría, también la superposición de motivos levantinos con macroesquemáticos, porque habría una rivalidad por los territorios. Y incluso algunos autores piensan que a lo mejor se podría avanzar, como he dicho antes, el inicio del arte levantino a vincularlo con el final del Paleolítico. ¿Vale? Entonces, según esta teoría, tendríamos al levantino sobre todo en la zona interior y el macroesquemático en la zona de la costa, y estarían durante un tiempo incluso conviviendo, y eso explicaría las superposiciones. Y la imagen, por tanto, de alrededor de un conjunto levantino sería esto, poblaciones de cazadores-recolectores, y aquí tenemos pues, uno de los conjuntos levantinos, el primer conjunto levantino identificado en la Comunidad Valenciana, el Abrigo de Tortosilla. Bien. Pero para otros, las superposiciones de la sarga lo que estarían indicando es que los autores del arte levantino son poblaciones puramente neolíticas, y explican que durante una primera fase las poblaciones neolíticas que llegan aquí pintan el arte macroesquemático, y por eso se sitúa sobre todo en la zona de la costa. Y a medida que empiezan a explotar los territorios interiores, en una fase posterior, podría ser el neolítico epicardial, pues empiezan a explotar esos territorios interiores con la ganadería, ¿vale? Empiezan a hacer también transhumancia, y en esa fase empiezan a pintar el arte levantino, y de ahí que haya también un arte cazador. Bueno, esta sería, según esta teoría, la imagen, los contextos, las formas de vida de los autores del arte levantino. Bien. Es importante recordar que la caza, evidentemente para los cazadores-recolectores, era una fuente de subsistencia primordial, pero en cronologías neolíticas, en las fases iniciales, se sabe que también, por lo menos el 50% de la carne consumida provenía también de la caza. Y además es lógico que una población que lleva a los animales a hacer prácticas transhumantes para aprovechar pues diversas partes de los animales, durante esa transhumancia no se coman a los animales que llevan, sino que se coman a los animales salvajes. De hecho, hemos entrevistado a pastores que eran pastores a principios del siglo pasado, y efectivamente dicen que ellos en sus actividades de transhumancia nunca se comían a los animales que llevaban por el territorio, sino que en todo caso cazaban. Por tanto, el tema de la caza no se puede considerar como el argumento clave tampoco para determinar la cronología. Por tanto, ¿podría ser esta la imagen de los autores del arte levantino? Sí, pero tendríamos que añadir la actividad de caza como un producto de subsistencia también para estas poblaciones. Por tanto, la pregunta que sigue abierta es si el cambio de un arte centrado en los animales a un arte centrado en los humanos, que vemos aquí en la península ibérica, pero que también vemos en otras partes del mundo, debe estar, como argumentamos aquí, necesariamente vinculado a prácticas en las formas de vida de las poblaciones humanas. Para algunos investigadores, el protagonismo que tiene la figura humana aquí en el arte levantino es también un argumento importante, y también la forma de pintar las escenas de caza como una forma de dominar al animal sería un argumento para defender que realmente es un arte neolítico, y que lo que está marcando es un cambio en las formas de relacionarse con la naturaleza, ¿vale? Ese dominio de lo humano en los paneles marcaría un cambio en las relaciones entre la naturaleza y la cultura. Y nosotros nos preguntamos, ¿ese es un argumento válido? Porque nosotros, bueno, yo que he estado trabajando muchos años en Australia en poblaciones que son cazadores-recolectores hasta la llegada de los europeos, lo que hemos visto es que ese cambio también se produce en contextos de sociedades cazadoras-recolectoras, y por tanto que no necesariamente tiene que estar vinculado a un cambio en las formas de vida de las poblaciones. Por tanto, con los argumentos que tenemos actualmente y a falta de dataciones, pues las preguntas se mantienen abiertas, y tenemos que buscar otras alternativas para intentar responder a estas preguntas a falta de que podamos avanzar en la datación numérica de este arte.
Y bueno, y este, con estas preguntas empieza una de las líneas, y llevamos varias líneas en el proyecto, una de las líneas que estamos desarrollando en el proyecto europeo que hemos empezado ahora mismo, como he dicho antes, en la Universidad de Barcelona y que busca pues, avanzar en el conocimiento precisamente de esta tradición artística levantina. Y con eso daríamos por finalizada esta intervención. Muchas gracias.